Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes siempre de nuestras redes sociales como GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y, por supuesto, en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde nos va a acompañar el ingeniero Andrés Luque. Él es subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para eso le damos paso a nuestro compañero, como todas las tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo todos los días para hablar de temas importantes. Esta vez nos vamos a salir un poco de lo que está en coyuntura, la pandemia, la corrupción y un sinnúmero de cosas, para hablar algo rico, algo sabroso, algo importante. Vamos a hablar de la papa, este tubérculo riquísimo y que lo consumimos todos los ecuatorianos y casi todo el mundo. Este producto, la papa, data más o menos de hace 8.000 años antes de Cristo, fíjense, 8.000 años antes de Cristo, y comenzó a producirse en ese entonces, hace 8.000, en el Perú, donde hoy es el Perú, por el lago Titicaca. Entonces la papa es un producto andino, es un producto sudamericano. Conjuntamente con el país, con el maíz, se constituyó históricamente en el alimento más cotizado y más apreciado por nuestras organizaciones culturales aborígenes. En el Ecuador hay alrededor de 82.000 productores de papas, ¿sí? 82.000 productores de papas, produce alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos, y está localizado en 11 provincias y en 81 cantones de nuestro país. Para hablar de la papa, de sus bondades, de sus características, de sus clases y de su gastronomía, vamos a hablar esta tarde y le saludamos cordialmente al ingeniero Andrés Luque. Él es secretario o subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ingeniero Luque, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué piensa usted para iniciar como costeño de la papa? Buenas tardes. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan. La papa me encanta, las papas fritas es uno de mis platos favoritos. La costa es una gran consumidora de papa. Entonces es un producto ecuatoriano, como usted dijo, centro genético es el Perú y el Ecuador, entonces, y es el tercer cultivo más importante en el mundo después del trigo y el arroz. Entonces es un producto del cual debemos estar orgullosos. ¿Los costeños, aparte de la yuca, consumen papa? Claro que se consume papa acá. De hecho, Guayaquil es una de las ciudades más consumidoras de papa en el país. Muy bien, vamos hablando un poquito. Aquí hablamos de la papa como un valor cultural y un valor nutricional. ¿Qué nos puede decir usted como subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Bueno, la papa es alta en fibra y alta en vitamina A, entre otras características, y es parte principal de la dieta, una de las partes principales de la dieta del mundo. Tal es así que una de las grandes mayores hambrunas del mundo en los años 1800 fue a causa de una enfermedad que le dio a la papa en ese país. Recordemos que una vez que llegaron los europeos, la papa se fue a Europa y se constituyó rápidamente también en el plato principal de ellos. Y al haber esta hambruna hace unos 150 años, fue que se dio las grandes migraciones masivas a Estados Unidos, que es lo que logramos ver en algunas películas. Cuando vemos la migración masiva de irlandeses a Estados Unidos, era porque literalmente la gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces, eso destaca la importancia de la papa que ha tenido a través de la historia, no solamente en nuestros países, sino también en el resto del mundo, a donde se la llevaron para poder cultivarla y poder comerla por el gran contenido nutricional y calórico que tiene. Y también se habla de la resistencia que tiene la papa a los cambios climáticos, ¿verdad? Y ese es un gran valor que tiene la papa también para adaptarse al clima de nuestro país, por ejemplo. Bueno, la papa tiene pisos climáticos desde los 2.600 a los 3.200 metros de altura. Ya depende de cada variedad, hay variedades mejores que otras, y esa es una de las cosas que el Ministerio está impulsando, ¿no? Y es a lo que vamos por el concurso de la papa. Nosotros quien queremos impulsar variedades de papas distintas a las que dominan el mercado, como lo es la Superchola hoy en día.
Creemos que al ser centro genético de la papa y tener más de 571 variedades, que son las que existen en el país, entre silvestres y mejoradas, que toda la canasta no debe estar en una sola variedad, por problemas sanitarios, de manejo de control de enfermedades y por salud al ambiente y al consumidor. En todo caso, hay el Día Internacional de la Papa y el Día Ecuatoriano de la Papa. Háblenos un poquito de esas celebraciones, por favor, subsecretario. Bueno, el Día Internacional de la Papa se celebra el 29 de junio y por eso el MAG está realizando concursos a través de las redes sociales del Ministerio, ¿no? A lo que íbamos ya el día 16, se cerraron las inscripciones para este concurso, pero la gente que se inscribió en este concurso recibió en estos días ya 4 kilos de papa para que cocinen sus recetas, las suban a las redes sociales y de acuerdo a la cantidad de los likes, eso representa el 40% de la nota y el otro 60% será ya bajo un jurado de chefs y del ministro que elegirán un ganador de acuerdo a la originalidad de la receta y la presentación. Recordemos que estamos en tiempos de COVID y no se pueden hacer eventos masivos presenciales, entonces tenemos que escoger esta vía de ir más por el lado visual y de la originalidad de la receta que tiene que ser descrita en los posts. Entonces las personas que reciben esta papa la van a cocinar y van a subir post con el hashtag EcuadorFullPapa, que es como estamos promocionando este evento. Pero en todo caso va a ser un poco difícil para el jurado porque no va a poder saborear, ¿cierto?, el sabor de la papa y va a calificar solo por el asunto visual. Así es, va a calificar por el asunto visual, pero tenemos que recordar que uno de nuestros motivos también es probar nuevas variedades de papa. Entonces, más bien vamos a necesitar una retroalimentación de la gente que cocina. ¿Sabes qué? Sí me gusta esta papa, me quedó bueno el locro. Me gusta más para puré, me gusta más para fritura. Entonces, eso también es lo que estamos buscando, ¿no? Y lo de la degustación, lamentablemente, no podríamos tener a un jurado, esto va a ser en varias partes del país, a un jurado ir probando de casa en casa las recetas, y del otro lado sería una irresponsabilidad de nuestra parte hacer un evento masivo hoy en día. En todo caso, se pierde esa oportunidad de saborear. Pero ¿por qué están participando solo 7 provincias, convoca usted, y no las 11 que yo dije en el inicio? Porque por cuestiones de logística, de problemas de COVID, de poder manejar la cantidad de entrega, y porque también tenemos en la parte en las que participan, porque es de cocina, no es una competencia de producción, sino de cocinar, están participando ciudades de la costa y ciudades del oriente. Por ejemplo, ¿y qué va a ganar? ¿Qué premios recibe el ganador o los ganadores? ¿Qué estímulos? Para el primer premio hay un premio de $300 donado por una empresa privada. Muy bien. Y en todo caso, esta es una forma del Ministerio de Agricultura de impulsar el consumo, ¿verdad?, de este producto. Un producto que en esta época, en los 3 meses de COVID que vive el Ecuador, ha sido un producto que ha alimentado, que ha satisfecho las necesidades de muchos ecuatorianos que han estado encerrados. ¿Cómo ha estado la comercialización, la distribución y el consumo de la papa en este momento? Bueno, como todo lo que pasó en COVID en los primeros días, claro que hubo confusión. Los primeros 10 días hubo problemas con los salvoconductos. Ya después de los primeros 10 días, los siguientes días fueron problemas de autoridades locales que por tema al COVID querían cerrar y querían impedir el paso de los camiones. Para eso nosotros tuvimos un equipo de exposición, siempre conversando con las autoridades y con el COE Nacional para solucionar esos traspases. Sin embargo, hubo momentos en que no se pudo por unos días o en ciertas zonas específicas, y esto represó la papa en la sierra. Entonces, como yo lo dije antes, hace un rato, el principal consumidor de papa es la costa en realidad. Pero la papa quedó represada en la sierra, se creó una sobreoferta de papa en la sierra, y por eso sí hubo un par de semanas de que los precios bajaron, pero hoy en día eso ya está normalizado. Nosotros ya vemos que la circulación es libre en el país, ya la gente está perdiendo el miedo, la gente quiere trabajar, agricultores y transportistas y mercados, entonces ya eso se ha normalizado. Ahora bien, sí necesitamos promover el consumo de papa a nivel nacional porque igual consideramos que sigue siendo bajo y que es un producto que debido a su importe nutricional todavía se puede promover aún más el consumo, pero sobre todo lograr el consumo de papas, variedades de papas que sean más saludables para el consumidor y para el ambiente. ¿Está trabajando el INIAB? ¿El INIAB funciona correctamente porque es el Instituto Científico para mejorar la calidad de la papa y la productividad? ¿Cómo está eso, ingeniero?
las variedades que estamos promocionando son realizadas, mejoradas por el INIAP en trabajo conjunto con el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa. Entonces, claro, son productos del INIAP que nosotros estamos promoviendo, que son variedades de papa que en vez de durar 7 meses, su ciclo productivo duran 4. ¿Y qué efecto tiene esto? Que a usted tener un ciclo de 4 meses no permite que ciertas enfermedades se manifiesten. Eso significa que usted aplica menos químicos, durante todo el cultivo, es una baja considerable. Eso implica que el agricultor no está exponiéndose innecesariamente a riesgos de salud, significa que no se está contaminando agua, significa que los consumidores, los niños y adultos que comemos la papa, no estamos ingiriendo agroquímicos. Esa es la importancia de estos cambios que estamos realizando. Y en todo caso se podría dar lugar también a hacer varias cosechas, ¿verdad? En el año. Claro, también permite más cosechas en el año si es que se cuenta con el riego para realizarlo. Estamos conversando esta tarde a través de GAFA TV Ecuador para Ecuador y el Mundo con el ingeniero Andrés Luque, subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador. Pero usted como subsecretario y antes y como consumidor habrá oído que permanentemente hay conflicto en el asunto de la papa, la comercialización, la producción y el consumidor. Y siempre el productor es perjudicado, no se le paga el precio exacto, y el que en verdad es el que saca la lotería, llamémosle de alguna manera, es el intermediario, y otro perjudicado es el consumidor. ¿Cómo se está corrigiendo esta situación para que el beneficio llegue al productor y al consumidor? Bueno, lo que usted menciona es un problema que existe en todas las cadenas. Nosotros creemos que los intermediarios cumplen una función logística que es necesaria. Es un trabajo noble también, pero lo que sí es malo es cuando hay una sobrecarga de intermediarios, es 7 intermediarios en una cadena. Para eso el Ministerio ha realizado las ferias de la Mata a la Mesa, donde se promueve el vínculo directo entre agricultor y consumidor, pero también hay otras actividades que también hemos realizado. En todo caso, la idea es que el productor tenga los incentivos para que siga trabajando. A veces yo recuerdo que ha bajado el precio a $3 del quintal, y aquí en Quito, por ejemplo, donde me encuentro yo, se vende a 20 y a más incluso, y eso es una injusticia y falta de estímulo para el productor. En cuanto a créditos, ¿cómo está el asunto, por ejemplo? En cuanto a tecnología. Bueno, en Ban Ecuador ya estamos lanzando líneas de crédito para la papa. Eso será en las próximas semanas y habrá más noticias, pero ya estamos trabajando en líneas de crédito para el rubro de la papa, fomentando y que el crédito esté también atado al uso de nuevas variedades. En todo caso, usted, con confianza, cuéntenos, ¿qué plato sabe preparar usted de papa? Yo, puré de papa. ¿Es especialista en puré de papa? No especialista, pero he hecho puré de papa, de lo que me acuerdo que he cocinado. Papas fritas sí no he hecho, pero me las han hecho muy ricas. Muy bien. Usted hablaba, y acá tengo el texto, hay 500 variedades de papas. Solo como una especie de prueba rápida, nómbrenos 10 variedades de papas, a ver si lo tienen en mente. No le voy a poder decir 10. Le puedo decir Cecilia, le puedo decir Libertad, le puedo decir Josefina, le puedo decir Superchola, Yachupungo, Guachupungo, ahí van como 7, pero no 10 si no me conozco. Pero ese es el problema, mire, que de 571 comemos el 80% superchola, y lamentablemente superchola es una papa que dura 7 meses, que tiene un ciclo muy largo, que necesita mucha carga química porque es muy susceptible a enfermedades. Entonces ahí habría que cambiar algunas costumbres de uso, de consumo. Claro, eso es lo que estamos promoviendo. Nosotros queremos que estos chefs y estas amas de casa que van a participar juzguen la papa que le estamos dando, que se den cuenta que hay otras opciones de la superchola. Y lo mismo en el mediano y largo plazo, lo que estamos haciendo es ya hablando de este mismo tema con los supermercados. Mira, aquí en tu supermercado hagamos lanzamientos de estas variedades de papa, hagámoslo con chefs para que las amas de casa vean y tengamos en la percha estas nuevas variedades de papa para romper la dominancia de la superchola, para que la gente también vea otras opciones. En las papas, en las huachupungo, en las pequeñas de ciclo corto, son papas que si usted las corta, la pulpa es morada. ¿Qué significa que la pulpa es morada? Que es rica en antioxidantes, que es más saludable. Señor subsecretario, tenemos una pregunta de nuestros amigos seguidores. Dice, ¿qué posibilidades habría de que Ecuador se convierta y podría exportar papas? Y también se podría hacer una buena alternativa de
hacer puré de papa para exportar. ¿Cómo está ese asunto, señor secretario? Bueno, la papa tiene una característica que cuando ya se la vende en fresco para consumo, miren el problema que tenemos aquí en el país. El 80% de la gente solamente quiere consumir superchora. Entonces hay ese problema de mercados, de que son bien específicos. Entonces tendríamos que ver cuál sería el mercado de exportación que le guste nuestra papa. Ese es un trabajo que toma tiempo. Y también tendríamos que ver la apertura fitosanitaria. También hay otra realidad de mercado. Cuando yo les mencioné que la papa salía de Europa y que hoy en día, por ejemplo, es el carbohidrato principal en la dieta alemana, los alemanes tienen unos costos de producción, ellos mecanizan, trabajan con tractores, tienen costos de producción mucho más bajos, ¿no? Entonces también hay que ver nuestros costos de producción, que son de minifundios de solamente 2.500 metros cuadrados. Entonces hay que ver esas distintas categorías de precios que también habría en otros mercados. Y nosotros creemos que igual todavía se puede consumir más papa internamente. En todo caso, no sería mala idea pensar en exportar, en industrializar, ¿verdad?, de la papa. En todo caso, el Ecuador tiene asegurado el autoconsumo, ¿verdad? Nosotros no compramos papa, no importamos papa. No. El autoconsumo está garantizado. Carchi es una de las principales provincias productoras de papa, por ejemplo, con el 20%, y alimentan al país, ¿no? No descartamos que a veces tenemos lamentablemente problemas de contrabando. Nosotros somos un país dolarizado, eso nos hace más débiles frente al contrabando. Se devalúa la moneda un día en Colombia, está más caro el dólar, y esas fugas existen, ¿no? Pero esas son situaciones que lamentablemente tenemos que convivir, sin embargo, hacer lo mejor para contrarrestarlas. Porque otro producto derivado de la papa, por ejemplo, el almidón, ¿cierto? El almidón es otro producto que se puede consumir y se puede, no sé, exportar y para el autoconsumo también. En todo caso, subsecretario, no solo de papa vivimos los ecuatorianos y el mundo, y usted como subsecretario de producción agrícola, ¿qué nos puede hablar del reto de producción? Bueno, yo le puedo decir que cuando comenzamos a salir a campo a inicios de la pandemia, lo que nos dimos cuenta es que el campo nunca paró, el agricultor nunca se da el lujo de parar. En la costa aquí, los arroceros, me les saco el sombrero, usted veía campos recién cosechados que la gente ya los está volviendo a sembrar. Entonces, hay que tener en claro que los agricultores son los que han alimentado el país. Todo lo que se consumió durante la pandemia ya estaba sembrado, obviamente, previamente. Pero también es importante mencionar que nunca se dejó de trabajar y que eso es lo que logra que el día de hoy aún haya comida, porque si los agricultores se guardaban, como el resto de gente que sí se tuvo que guardar en las ciudades, dentro de sus casas, hoy en día no habría que comer. ¿Usted nos puede decir algo del banano? Porque siempre hay conflicto con el precio del banano, con la exportación, ¿qué sabe usted al respecto? Mire, otras cadenas como el banano y también el cacao incluso han aumentado sus exportaciones en relación al año anterior, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en el sector agrícola, si bien hubo problemas al principio, como dije, de logística, el sector agrícola ha sido bendecido, que siempre en todos los países fue prioridad y que todo el mundo pudo continuar trabajando. No descartamos que cierta gente sufrió mucho, los floricultores, lamentablemente, al no ser un rubro alimenticio, sino es algo suntuoso, tuvieron grandes pérdidas, pero en la parte ya de alimentos, de frutas, de otros productos, las exportaciones se mantuvieron dentro de parámetros normales. Con ciertos problemas, pero funcionando. Usted recordará que el Banco de Fomento aparecía como un fantasma para los productores nacionales, sobre todo para los pequeños. Ahora, desaparecido el fantasma, está Ban Ecuador, está la Corporación Financiera. ¿Cómo está el trato del asunto de crediticio, el asunto de los intereses de ahora mismo, la mora, una vez que estamos 3 meses con problemas sanitarios y crisis económica? Bueno, como ustedes saben, el ministerio, el ministro Lasso, ha sido también designado el presidente del directorio del banco hace poco. Entonces, recién hace pocas semanas se está tomando riendas del asunto. Y ya va a haber plata para créditos. Ahora los créditos van a ser diseñados de acuerdo al ciclo biológico. Pongo un claro ejemplo. Usted antes sacaba un crédito para cacao y el crédito era 2 años de gracia, pero es un cultivo que empieza a producir a los 4 años. Entonces, eso lamentablemente hacía que el agricultor agarre el crédito para agarrarlo por no tener más opción, por desesperación,
pero no lo libraba del problema que iba a tener a los 2 años cuando tenía que pagar, pero no tenía producción. Entonces, hoy en día, los diseños de los créditos van a ser de acuerdo a los ciclos biológicos para que se permita una buena capacidad de pago de créditos. Sí, porque hay que diferenciar la producción de ciclo corto, de ciclo largo. Totalmente. Los pequeños productores, los medianos y los grandes productores. Entonces, un trato muy especial porque no es un asunto equitativo en este sentido. ¿Cómo están tratando eso? Así es. Por ejemplo, en arroz y maíz los créditos son revolventes. Eso es, usted saca para el crédito hoy, cosecha, paga y recibe automáticamente la misma cantidad para que siempre tenga flujo de trabajo. Si podríamos resumir en pocas palabras, ¿cuál es la política del gobierno en materia agropecuaria, en materia agrícola? Bueno, en materia agrícola tenemos varios ejes. Hemos siempre hablado también de quitar el intermediario, no quitarlo, pero quitar la brecha, fomentar el vínculo directo entre el agricultor y el consumidor mediante la creación de ferias y nuevos espacios de comercialización. El tema de la supermujer rural, hoy el día van a Ecuador también estar dando crédito a la mujer rural. Estos créditos son para aquellas mujeres que son el eje principal de las casas, son las que manejan el negocio familiar de la finca. Entonces, estamos con ese crédito. También se firmó un acuerdo el año pasado que permite a los colegios agropecuarios mantener sus recursos. Bajo ese esquema hemos tenido una cooperación con una agencia paraguaya donde el sistema educativo ya no es solamente aprender haciendo, que ya era algo que tenía varias décadas en ciertas partes fuera del país, sino que ahora también es aprender haciendo, vendiendo y ganando. Es decir, que hoy en día los colegios agropecuarios pueden generar recursos dentro de los terrenos que poseen. Eso los incentiva a que si ellos mantienen el dinero, todo lo que hagan es productivo y el joven desde el colegio ya aprende a generar dinero y a ser un empresario. Y que cuando salga a trabajar, ojalá regrese al campo, pero que si decide emigrar a la ciudad o buscar cualquier otro sistema de vida que no sea la agricultura, lo haga con herramientas claras de cómo hacer dinero y hacer empresa. Ingeniero, ¿cuáles son las principales plagas o enfermedades que afectan a la papa? ¿Cómo está trabajando el ministerio en este campo? Bueno, en este campo, lo que estábamos mencionando de la papa, cuando yo hablé de aciclar, de achicar los ciclos de cosecha, fue justamente porque esa es la estrategia que estamos usando para el control de la punta morada. La punta morada es una enfermedad que golpeó fuertemente al país, entró hace más o menos 2 años. La primera estrategia que tuvimos fue lanzar un kit fitosanitario. Esto significa un químico, pero de etiqueta verde, algo que no sea muy fuerte ni para el ambiente ni el consumidor, para controlar el vector que transmite la enfermedad. Sin embargo, nosotros estábamos muy conscientes de que esa era una estrategia a corto plazo y la estrategia a mediano plazo y largo plazo es la que están viendo ahorita, promover las papas, las otras variedades de papas que son más resistentes a estas enfermedades, que son de ciclo más corto, que necesitan menos agroquímicos y que son más saludables para el ambiente, para el consumidor y para el mismo agricultor. Estamos conversando con el ingeniero Andrés Luque, subsecretario de Producción del Ministerio de Agricultura. Vamos avanzando. ¿Cómo ha estado el asunto de la relación trabajadores del campo y los empleadores? Porque ¿cómo está ahí? ¿Ha habido despidos? Cuéntenos la verdad, ¿cómo está en el sector del campo, por favor? Bueno, yo le soy muy sincero, yo creo que en el sector agricultor, que es el que ha podido mantenerse trabajando, los despidos es donde menos ha habido. La única industria donde se me ocurre, o el único sector que se me ocurre que hubo despidos, fue en el sector florícola. Esperemos que vuelvan a contratar ahora que haya de nuevo las exportaciones y ya están empezando a comercializar. Pero ahí en el resto de cadenas no ha habido despidos. Los exportadores de banano no han dejado de exportar, los productores de banano no han dejado de producir, así tampoco ni los de cacao, ni los de café, ni los de arroz, ni ningún rubro que sea alimenticio o agrícola. Podemos decir y estar un poco tranquilos que no ha habido mucho abuso de los empresarios del campo con los trabajadores, entonces. Yo creo que podemos decir eso. Yo creo que los bananeros han sido muy responsables en brindar las condiciones necesarias a sus empleados. Recordemos que antes de que llegue esto ya hubo la amenaza de raza 4 y en eso el sector bananero muy rápidamente implementó medidas de bioseguridad, las cuales ya eran tan estrictas que hacer el cambio cuando hubo COVID fue una cuestión muy fácil de hacer una o dos cosas más. Entonces, en ese aspecto yo creo que el sector agrícola ha estado a la altura. Y en cuanto a contagios de pronto fallecidos en el sector agrícola, ¿qué conoce usted?
No, mire, nosotros, como lo dije hace, creo que antes de entrar a la entrevista en privado, nosotros salimos al campo desde el inicio de la pandemia, nunca dejamos de estar en contacto con los agricultores. Y los agricultores nos mencionaban que a campo abierto, en los sectores rurales, cuestiones de contagio y de muerte no habían. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad que es un problema donde hay mucha densidad de gente, como son las ciudades, naturalmente. Y obviamente, entonces, seguimos que en Guayaquil hubo un problema. Aquí en la costa, más agravado también por la presencia del dengue, que fue lo que causó lo que ya todos sabemos. Bueno, para concluir, ingeniero, ¿qué platito de papas le apetece ahorita? ¿Qué menú le apetece, por favor? Puré de papa con carne frita y huevo frito y arroz. Qué rico, qué rico. Muy O bien. un ñapingacho. Para terminar, en todo caso, quisiera que usted haga un resumen breve del asunto del concurso Ecuador Full Papa. Bueno, sí, ya la gente participó, ya se cerraron las inscripciones, pero igual la gente puede votar, el público en general puede votar. Para eso buscar en sus redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, el hashtag Ecuador Full Papa y votar por los platillos que más les gusten, la mejor presentación, los que ustedes se imaginen que les sabrá mejor en la boca cuando ven el plato, la mejor foto, para poder nosotros elegir un ganador. Y habrá tiempo para degustar presencialmente, ¿verdad? En todo caso, mi madre y mi abuela solían preguntar, hay que decir, ¿con cuántas papas se hace un locro y sabemos si sabe de papas? A ver. Depende de la cantidad de papas que le gusten al locro, pues yo con una me contento. Y depende de los En mi comensales. plato, tiene que ser una por plato mínimo, uno o dos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo, por conversar algo agradable, algo sabroso, algo ecuatoriano. Seguiremos hablando en unas próximas ocasiones sobre el desempeño en el Ministerio de Agricultura y la política que está llevando esta cartera de Estado. Un gusto, hemos hablado esta tarde con el ingeniero Andrés Luque, subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mucho gusto, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Muy amable. Somos Gafa TV Online desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.